colección AeroTV, avión ruso Yakolev 52. El Yakovlev Yak 52 es un avión de entrenamiento soviético. Voló por primera vez en 1976 y sigue siendo fabricado en Rumanía por Aerostar. El Yak 52 fue utilizado originalmente como entrenador de acrobacias para los estudiantes de la Organización Soviética de Entrenamiento DOSAAF. Esta organización entrenaba pilotos tanto civiles como militares. Desde principios de los 90 y la caída de la Unión Soviética, muchos de estos aviones han sido exportados a países occidentales, asociaciones y clubes, así como a particulares aficionados a la acrobacía. De los aproximadamente 1.800 que se han producido hasta la fecha, la mayoría de ellos vuelan ahora en Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Holanda e incluso España. Desarrollado a partir del avión acrobático de competición de una sola plaza Yakovlev Yak 50, el Yak 52 está equipado con un motor radial Vedeneyev M14P de 360 caballos y 9 cilindros en estrella, es totalmente acrobático, con sistema de recuperación de aceite para vuelo invertido con una limitación de 2 minutos. Al ser un derivado del Yak 50 conserva muchas características del mismo, como la estructura de aleación de aluminio de 1 Yak 6 y 0.30 XA. La hélice V-530 de 35, de paso variable y velocidad constante, tiene dos palas de madera de 2,4 metros de diámetro. Con un peso en vacío de 1040 kilogramos, el Yak 52 tiene una alta capacidad de respuesta como avión acrobático. Además es de muy fácil manejo, volando y aterrizando. Es usado en todo tipo de competiciones de acrobacía hasta en los niveles más avanzados. Tiene un factor de carga de diseño de más 9 y menos 6G, rota, hacia la derecha, a 180 grados segundo, y es capaz de realizar todas las maniobras del catálogo Aresti. El Yak 52, como la mayoría de aviones militares soviéticos, fue diseñado para operar en las peores condiciones con un mantenimiento mínimo. Uno de sus factores clave, que le diferencia de la mayoría de los aviones occidentales, es su extenso sistema neumático. El sistema de arranque de motor, tren de aterrizaje, flaps, frenado y control de dirección son accionados neumáticamente. Es de especial dificultad de manejo el sistema en frenado de dirección, ya que la aeronave usa frenado diferencial controlado por los pedales y una palanca de accionamiento manual en el mando de control. El tren de aterrizaje es totalmente retráctil, pero permanece externo al no tener pozo, lo cual añade resistencia, útil en algunas maniobras, y supone una medida de protección en caso de aterrizaje forzoso con el tren arriba. Un buen número de versiones occidentalizadas están siendo fabricadas actualmente. Se sustituye la aviónica soviética, ajustando una hélice acrobática trípala, asientos eyectables, etc.